Aquí Rafa Guarneros, y esta vez vamos a ver el solo de la canción Guerrero del Arcoíris de la banda argentina Rata Blanca, a cargo del guitarrista Walter Giardino. Que bueno, ya son varios los solos que tenemos de este guitarrista y de esta banda aquí en el canal. Te invito a que te suscribas y que puedas ver todos los solos que hay aquí. Está el solo 1 de Mujer Amante, el solo 2, en fin, hay un montón de cosas, ¿vale? Entonces, este es el solo que nos toca esta semana. Y bueno, te recuerdo que puedes suscribirte a mi página de Patreon y descargar las tablaturas junto con el backing track que escuchaste al principio del video. Y pues bueno, además de descargar las tablaturas y el backing track, puedes descargar clases, hay presets para la pedalera Boss M80, hay un montón de cosas que estoy seguro que te van a interesar. Además, así ayudas a mantener el canal, das soporte y pues bueno, eso nos ayuda muchísimo. Además, te pido que des like, que compartas, que dejes un comentario, ya sabes, todas esas cosas que ayudan a que el algoritmo se active y comparte el video y llegue a más personas, ¿sale? Entonces, por favor, apoya este video. Y bueno, sin enrollarme tanto, la canción está en la mayor, de repente se va a fa sostenido menor, la mitad del solo, y pues bueno, la primera parte, que considero que desde ahí empieza el solo, son puras octavas, es muy fácil. Lo voy a tocar todo muy lento para que lo puedan ir copiando, puesto que no necesita gran explicación. Y suena aquí. Empezamos en la nota de si. Re. Arriba la. Regreso al si. Y hago ahí un slide de un tono. ¿Sale? En el audio se escucha que hay una guitarra que de fondo hace unas cuerdas al aire. Las pueden hacer o lo pueden omitir y queda bastante bien. Después se va hasta el fa sostenido haciendo esto. Sol sostenido. ¿Ven? Es muy muy sencillo, solamente es cuestión de ir con el tempo de la canción, con el groove de la batería, y la armonía va haciendo su parte, entonces es muy sólida. Ahora, después, la parte melódica también es muy sencilla, solamente hay que tener cuidado con los bends, y por ahí hay unos palancazos que va haciendo Walter, y entonces suena de esta manera la primera parte, con un slide entro en el traste 14, segunda cuerda. Como ven, es muy sencillo, estamos sobre la escala de la mayor. Pero hay unas partes que son con un bend y son muy, muy precisas. Yo te sugiero que utilices la pastilla que es la del brazo, que es un poquito más gordita. Entonces hay que cuidar esos bends. Por ejemplo, en este caso, que es del 16, sube un medio tono y baja, y se tiene que escuchar cómo sube y baja. Es un bend and release. ¿Ven? No se escucha. Si no. ¿Ven? Y ahí la palanca va haciendo un medio tono hacia abajo. Y queda, entonces es mucho de interpretación para poderla darle como esa sensación metalera de que caracteriza a Walter Giardino. Entonces, un poco más rápido, suena así. Ahora, la siguiente parte, hago un slide que también es muy característico de Walter Giardino. Ir como haciendo un slide muy agresivo y luego hacer el bend a la nota a la que quiere. Por ejemplo,
ya como que desde el bend, perdón, desde el slide va haciendo un bend. No es que llegue y luego haga el bend, sino directamente ya va como predeterminando hacia dónde va a llegar esa nota, ¿sale? Entonces es un poco ahí de técnica. Lo mismo que en la sección anterior, hay que cuidar mucho los bends. De hecho, he visto algunos covers donde tocan mal esa nota porque ahí ya está modulando. Bueno, se está yendo a un fa sostenido menor, que es el relativo. Entonces, como lo hace menor armónica, toca un fa, y muchos de los covers que he visto tocan un mi. Y no, es en realidad un fa. Y lo mismo, se oye un release del que es el bend, como va bajando. Ahí lo único que estoy haciendo es 16 y 17, 14 y 16, 14 y 13, y arriba 14 y 15. Y arriba un bend del traste 16. Muy bien, la siguiente parte es en tresillos, está un poquito complicada porque se va como un poquito desplazando el acento, pero bueno, la secuencia es esta, la voy a tocar muy lento para que lo puedan ir copiando. Recuerda que las tablaturas están disponibles en mi Patreon para que las descargues y viene todo, todo a detalle. Entonces, la figura suena de esta manera. Y las primeras notas son con palm mute, entonces un poco más rápido, suena así. ¿Ya vieron? Entonces ya además hay que seguir la secuencia. Y terminamos en el traste 11 y hago igual un trémolo, ¿no? Para eso estoy utilizando la pastilla que es más cercana al puente porque es más chillona. Ahora, la siguiente figura va a ser un slide que es 14 y que también es un slide que no está definido, ¿no? Simplemente empieza de grave. Y cuando llegue a la nota del 16, que es un sol sostenido, la segunda parte se oye que hay un cuarto de tono por ahí. Fíjense, lo voy a tocar muy lento para que vean cómo suena. Es muy rápido, entonces ya la velocidad suena así. Después, la parte que continúa también es de las más complicadas, puesto que ahí hay quintillos, hay 16avos, entonces es complicado. Y lo mismo, lo voy a tocar lento para que lo puedan copiar y suena de esta manera. Y de igual manera terminamos con la palanca, ¿no? El vibrato. Un poco más rápido suena así. Ahí está. Después tenemos pentatónica, también muy característica de Walter. En el que hace esta figura. También es muy lenta porque ahí me da la sensación de que es más improvisada esa parte. Entonces suena así. Como se pueden dar cuenta, en esta sección también es mucho de ir como jugando con el tiempo. Son tresillos, entonces un poco más rápido suena así. Ahora en el bend del número 4 hago un armónico artificial. Y cierro con el traste número 5 y 5 en primera y segunda cuerda. Un poco más rápido. Muy bien,
bien, hasta este punto, lo que siempre menciono en los videos es traten de ser muy fiel a la rítmica de lo que se escucha, de cómo está originalmente. Nada de eso, nada de que es que voy a hacer mi versión, es que es nada. O sea, si no lo pueden tocar así como está en el disco, para cuando ustedes quieran hacer una versión, pues más bien va a estar descuadrada, que es otra cosa, no es que sea su versión. Entonces procuren ser como muy precisos con las rítmicas, lo más que se pueda, lo más que se pueda. A lo mejor tal vez no puedes tocar los seisillos o los quintillos a esa velocidad porque son muy rápidos, pero no te preocupes, mientras tú estés pensando en que son quintillos, conforme vas avanzando, la rítmica te va a ir saliendo, ¿no? O al menos y empiezas a ser más consciente de la parte rítmica, que eso es lo importante. ¿Por qué lo digo? Porque la siguiente parte también son muchas subdivisiones. Tenemos por ahí quintillos, que son la mayoría, que son 5 notas por cada tiempo, y también son licks muy característicos de Walter Giardino. Entonces, ahí hay que seguirlo, porque si no, lo tocan más rápido y van a terminar antes que en el solo. Si lo tocan muy despacio, va a acabar antes la canción y ustedes todavía no van a terminar todo ese lick, ¿sale? Entonces, fíjense, el lick suena de esta manera. ¿Lo ven? Está complicado. Muy lento, es sencillo, pero a la velocidad ya está considerable. Estamos a 170 BPM y son quintillos, entonces sí es muy rápido. Entonces, un poco más subiendo la velocidad, suena de esta manera. Incluso en la última nota pueden agregar un slide como para darle más carácter. De hecho, ahí al final de la canción, o bueno, al final de esa sección más bien, se escucha como se encima después de otra guitarra, porque todavía sigue siendo el bend. Sale, pero la otra guitarra ya entró. Etcétera, ¿no? Entonces ahorita explicamos eso. Entonces, un poco más rápido, suena así. Es cuestión de practicarlo, ¿ok? Ahora, la siguiente figura, ahí está chistoso porque es una especie de sweep picking chiquito que es muy característico de Walter. Para los que vieron el video de emulando el tono de Walter Giardino con la pedalera Boss M80, que está aquí en mi canal, pusimos de ejemplo Preludio Obsesivo. Que es un sweep picking muy, muy chiquito esas dos cuerdas. Entonces, aquí se presenta y no es otra cosa más que hacer arpegios. Tengo un re mayor. Luego tengo un re sostenido disminuido. Luego tengo un mi mayor. Y termino con un do sostenido, pero ahí voy a hacer una figura que es esta. Pues más rápido, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
lo que sea, para que podamos llegar más a todavía más gente. Y pues bueno, si quieres apoyar un poco más, recuerda que está mi página de Patreon, donde puedes descargar tablaturas, backing tracks, archivos en Guitar Pro, PDFs, clases, en fin, hay un montón de cosas que estoy seguro que te van a interesar. Y pues nos vemos en un próximo video. No te olvides también de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en todas las demás, ¿sale? Entonces nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye.